Primera vez desde el 11 de marzo se observa la población en las calles sin nasobuco y es debido a que forma parte de las medidas establecidas en la segunda fase post-COVID. Claro, solo en zonas sin concentración de personas, porque es obligatorio su uso aún en los ómnibus, colas, reuniones, hospitales y en cualquier área de grupos. También se conoció en el Consejo de Defensa que al liberar algunas restricciones en esta etapa, se reabre el campismo, algunos hoteles de la ciudad de Santa Lucía, el transporte hacia otras provincias que no incluyan La Habana y Matanzas, y el disfrute de piscinas, gimnasios, biosaludables y disímiles instalaciones recreativas, siempre con el porciento de participantes que se establece en la fase y con el control sanitario exigido. Poco a poco la vida va retomando el ritmo habitual en la provincia de Granma, territorio que junto a la mayor parte del país pasa a la segunda fase de recuperación post-COVID-19. El reinicio del transporte interprovincial para los destinos aprobados es una de las medidas asociadas a la actual fase más esperadas por la población. También en la ocasión abrieron cines y teatros, así como se incrementan al 75% las actividades hospitalarias y de consultas externas en relación a las capacidades institucionales. El reinicio del apoyo de los medios de transporte estatal en las paradas y puntos de transportación masiva es otra de las medidas que benefician a la población de este territorio, la cual está consciente de la necesidad de continuar cumpliendo las indicaciones sanitarias para no echar por tierra los resultados alcanzados hasta la fecha en suelo granmense. Santiago de Cuba, territorio activo en segunda fase post-COVID, refuerza la vigilancia sanitaria para evitar riesgos epidemiológicos. Autoridades de la salud, de higiene y epidemiología aseguran la implementación de medidas ante la necesidad de proteger a la familia, porque sería inaceptable un retroceso en esta etapa de recuperación. Con éxito concluyó un primer momento de normalidad, porque unido al trabajo intersectorial y el apoyo consciente de la población, se asumió responsablemente la necesidad de cuidar la vida. Ciertas flexibilidades paulatinamente también se asumen en esta etapa que coincide con los meses de verano, temporada donde también aparecen las arbovirosis y prolifera el mosquito Aedes aegypti, al cual hay que prestarle atención para eliminarlo por más salud. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de As, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.